Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este contacto de último minuto. De inmediato nos trasladamos a Shanghai, República Popular de China, donde nuestra compañera Graya Casella nos trae importante información. Adelante, Graya, te escuchamos. El presidente constitucional Nicolás Maduro, como parte de su visita histórica al gigante asiático, cumple una agenda de trabajo importante en la ciudad de Shanghái, centro financiero y económico de la República Popular China. Se reúne a esta hora con el excelentísimo señor Zheng Jining, secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China de Shanghái y miembro del Buró Político del Comité Central de esta organización política, la segunda más grande del mundo. Excelentísimo señor presidente, me complace mucho reunirme con usted. Esta vez, a invitación del presidente Xi Jinping, usted realiza una visita de Estado a nuestro país y Shanghái es uno de los puntos más importantes de su visita. Esto nos honra mucho. En primer lugar, en nombre del Comité Municipal del Partido Comunista de China de Shanghái y Gobierno Municipal de Shanghái, así como más de 24 millones de personas de Shanghái, quería darle a usted y a su comitiva una cálida bienvenida por su visita. Las relaciones entre China y Venezuela son un ejemplo de la solidaridad y la cooperación en búsqueda conjunta de desarrollo entre los países en desarrollo. Hay un dicho de América Latina diciendo que los amigos verdaderos pueden tocar su corazón en el otro lado del mundo. A pesar de la larga distancia, China y Venezuela comparten un afecto muy profundo. Durante los últimos 49 años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, China y Venezuela han mantenido un estable desarrollo de sus lazos. Especialmente en 2014, el presidente Xi Jinping y usted anunciaron conjuntamente a elevar las relaciones entre China y Venezuela a la Asociación Estratégica Integral, llevando los lazos binacionales a una nueva altura. A pesar de las vicisitudes internacionales, los lazos entre China y Venezuela siempre son muy sólidas. Bajo la importancia otorgada por ambos mandatarios y su promoción enérgica, nuestros países han mantenido una integral cooperación práctica en todos los aspectos, en beneficio de ambos pueblos. Estoy convencido de que su visita promoverá sin duda más resultados fructíferos de la cooperación práctica binacional. Y aquí quería expresarle mi voluntad
de que como gobierno local de China estamos dispuestos a desempeñar un papel más importante y a hacer mayores contribuciones al ulterior desarrollo de la cooperación y los lazos entre ambas partes. Bueno, agradezco mucho todas las atenciones que hemos recibido de nuestra llegada a Shanghái en la noche de ayer. 非常感谢您从我这个昨天到达上海之后如此热情的接待。 Me complace y me alegra mucho también conocerte personalmente. 我也非常高兴今天能有这个机会，非常荣幸能够与您本人在这里进行会晤。 Porque sé el gran trabajo que haces y que todo tu equipo hace por seguir expandiendo el poder económico de Shanghái. 我想啊，就是也是由您带领的团队呀，然后呢，您大家一起带领上海，然后呢，将这个城市呢发展的这么好。 Hemos venido a una visita histórica a China. 我们也是就是中国发展历史的见证者。 Esta es la oportunidad número 11 que yo vengo a China. 我想那个就是上海之前其实我是也是来过的，也是我之前中国行的第一站。 Vine a China cuando era diputado. 之前的话呢，我曾任这个国会议员，然后呢，我也曾经到访过中国。 Vine a China acompañando al comandante presidente Hugo Chávez cuando era canciller. 当时的话呢，我访问中国的时候呢，我是陪同当时胡哥查韦斯阁下呢还时任外长的时期，我陪他一同到访中国。 Es la quinta vez que vengo como presidente. 这已经是我第五次来到访中国了，就是在我这个任期总统的时期下。 Yo tengo un gran afecto, un gran aprecio por China desde niño. 我从小呢，其实呢，对中国这个国家呢，已经呢有着非常的特殊的情结。 Admiro la historia china. 我非常钦佩中国的发展历史。 He podido ser testigo de cómo China en los últimos años ha tenido un crecimiento acelerado en toda su sociedad. 我想啊，我也是就是中国在最近几年的这个整个社会飞速发展的一个最好的见证人。 Hemos cultivado relaciones entrañables de amistad y de confianza con China. 我想啊，就是委内瑞拉我们国家的话呢，也与中国在这么多年期间呢，建立了一个非常稳固、政治互信的一个友好的合作关系。 Por eso esta visita histórica va a permitir elevar a un nivel más alto todo lo que hacemos China y Venezuela. 所以的话呢，也是有着这么好的这个双方的友好的基础。我想呢，也是这样允许我们两国能够在现在，能够在未来呢，将我们两国的关系迈上一个新的台阶。 He venido con un poderoso equipo de trabajo. 今天的话，我的随行代表团是一个非常庞大的队伍。 Nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República. 首先呢，我想介绍是委内瑞拉玻利瓦尔共和国的执行副总统。 Los ministros de la Presidencia, la República, Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología, Comunicaciones, el ministro de Petróleo, presidente de la Industria Petrolera. 随行代表团的话呢，其中还有这个各位的内阁部长，他们是委内瑞拉总统府办公厅主任，还有外交部部长、科技部部长、交通部部长，还有石油部部长，同时他也是国家石油公司的总裁。 El ministro de Agricultura. 还有我的农业部部长。 El ministro de Turismo. 还有我的旅游部部长。 El ministro de Pesca y Acuicultura. 还有我的水产与渔业部部长。 El ministro de Transporte. 还有我的交通部部长。 El ministro de la Juventud. 还有我的青年事务部的部长。 Nuestro embajador aquí en China. 还有我们的委内瑞拉驻华大使阁下。 Y mi esposa que siempre me acompaña. 还有我的夫人，然后她也一直也是随行我到访各个地方。 También está mi hijo que es diputado y presidente de la Comisión China-Venezuela. 同时呢，我的儿子的话呢，今天也到场了。他同时呢，也是我们国家的议员，同时呢，也是中委全国人民代表大会友好小组的委方秘书长。 Se está haciendo un gran trabajo. 我想说的话，今天我们是在做一个非常大的事业。Para que la elevación de nuestra asociación estratégica
tenga concreción práctica en todas las áreas necesarias del desarrollo de nuestro país. Venezuela está saliendo de una etapa difícil de sufrimiento y agresión. Pero con el esfuerzo heroico de nuestro pueblo vamos saliendo adelante. 但是, 我们的政府与我们的人民团结一心, y vamos perfilando un modelo propio, un nuevo modelo de desarrollo diversificado de la economía. 现在的话呢, 我们也是在努力地进行这个国家发展的结构的转型, 比如说我们现在正在努力地去进行我们的经济结构架的转型, 我们希望能够发展成一个经济多样化的国家。 Hemos estudiado a fondo la experiencia de China en las zonas económicas especiales. 我们之前的话对中国的经济特区的发展经验呢, 也进行了深入的学习和研究。 Y nuestra Asamblea Nacional aprobó una ley muy moderna para impulsar la construcción de zonas económicas especiales como motores de desarrollo territorial de nuestra economía. 我们的这个全国人民代表大会的话呢，也是在近期刚颁布了一个非常与时俱进的这个法令。这个法令的话呢，它的目的呢是为了推动经济特区的建设，然后呢让经济特区呢为国家经济的这个发展成为一个主要动力。 Además, hemos definido 18 motores 我们的话呢, 为这个国家... económicos para la diversificación y el desarrollo de una nueva fuerza productiva. 首先的话呢, 我们是建立了18个这个经济引擎。第一个的话呢,是经济发动,发展引擎。我们主要呢, 接下来呢, 是需要把这个经济给多样化。 Y vamos trabajando con esfuerzo propio para que cada uno de los motores económicos se desarrolle en armonía y impacte la capacidad productiva de Venezuela y la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. 然后呢，我们接下来的话，其实其他的这个各样的这个发展引擎的话呢，我们也是我的团队也是在做出非常大的动力，希望呢在一个和谐而且是繁荣的条件下去发展，然后呢来使得我们的人民富足幸福。 Yo he definido esta etapa dentro de Venezuela y para Venezuela de la siguiente manera. 我想的话，就是这样的话，我可以为我们的国家委内瑞拉定下现在的发展的路线，而且还有我们未来的发展愿景。 Hemos entrado nosotros en una nueva época de transición al socialismo. 现在的话呢，委内瑞拉呢也是进入一个全新的社会主义的转型时代。 Que amerita precisamente el desarrollo de una economía diversificada y con nuevos motores. China con Venezuela promueve la cooperación sur-sur, trabaja en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible e impulsan de manera inquebrantable la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales por la comunidad de destino común de la humanidad. Autoridades del gigante asiático apoyan firmemente a Venezuela para salvaguardar su independencia y su dignidad nacional. Graya Casella, La Noticia.